Estaba una mañana luchando contra el hambre y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno hablar sobre campeones de la NBA. Pero no de cualquier tipo, sino esos que no tenías ni la más mínima idea de que ganaran un anillo. El día de hoy en The Basketball nombraré 20 jugadores random que seguramente no sabías que tenían un campeonato, dando datos sobre cada uno de ellos y lo interesante que podría tener cada uno de estos jugadores. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mi Instagram, donde subo cosas chistosas sobre mi vida diaria. Demasiado divertidas, en serio. Y ya sin nada más que decir, amigos, esto es The Basketball, comenzamos. Drafteado originalmente por los Celtics, se destacó mucho siendo el compañero de Paul Pierce a principios del 2000. Sin embargo, con el tiempo y con los años su nivel fue bajando, y también sus ahorros. Para el año 2006 ya era un miembro de Miami Heat, y al lado de Shaquille O'Neal y Dwayne Wade pudo ganar un campeonato y así tener un anillo, el cual, por si no sabías, vendió. Un jugador que se destacó por su capacidad anotadora y su gran talento para hacer dunks, siendo incluso campeón de este concurso. Sin embargo, pese a su talento, se ganó una mala fama debido a lo indisciplinado que era. Eso sumando que casi siempre lo arrestaban por vender sustancias ilícitas y andar de violento en su casa, llevándolo a retirarse con apenas 30 años de edad, pero no sin antes ganar un anillo con los Lakers en el 2001. Por lo menos tuvo ese honor. Conocido porque a cada rato la dunkeaban sobre él, incluso sus propios compañeros. Baynes ha sido un jugador de rol que siempre cumple con buenos promedios para los pocos minutos que juega. Lo que la gente no sabe es que él fue campeón de la NBA por allá en el 2014 con los poderosísimos Spurs, algo que seguro tu papá no sabía. El gran chocolate blanco, el que impresionaba a casi todo mundo con esos pases y crossovers, emocionando a todo el público de Sacramento Kings, hasta que fue traspasado a Memphis por un sujeto muy parecido a él. En Memphis, digamos que perdió muchos de sus mejores años, hasta que en Miami Heat en el 2006 contribuyó para ganar un anillo. Creo que todos ganan un anillo en Miami. Miembro del famoso ROM TMC, el Big 3 de Warriors que revolucionó la NBA perdiendo en primera ronda y separándose al poquito tiempo. Pero hagamos de cuenta que son una dinastía. Richmond perdió sus mejores años en unos Sacramento Kings en su peor momento, quedando fuera del famoso equipo que se armó. Pero más tarde en el 2002 ganaría un campeonato con los Lakers, yéndose acá bien satisfecho. Hermano de Rue Holiday, porque por si no lo sabías, tiene hermanos que juegan en la NBA. Justin Holiday siempre se ha proyectado como un jugador con potencial y talento, pero generalmente utilizado como un jugador de rol, siendo actualmente jugador de los Indiana Pacers. Pero ¿a que no sabías que en 2015 fue campeón de la NBA con los Warriors, promediando 0.6 puntos en las finales? Increíble. Tuvo un gran papel en los Milwaukee Bucks, siendo de hecho la estrella principal por varios años junto al gran Ray Allen, donde desafortunadamente no ganó nada. Con el tiempo perdió su estatus de All-Star, terminando en los San Antonio Spurs, donde se volvería completamente un jugador de rol, pero por lo menos pudo vencer a los Pistons en el 2005, algo que es digno de admirar, mi gente. El jugador más random en anotar 50 puntos, el que muchos creían que sería el defensor de James Harden, el que se colgó del aro y se dio un putazo bien desgraciado, el que tiene demasiados momentos random en su carrera. Ese mismo sería campeón con los Dallas Mavericks por allá en el 2011, algo que ni siquiera yo sabía, pero está interesante saberlo. El que a cada rato se tira cagada con Draymond Green con respecto a quién es mejor defensor y tal cosa, pero también conocido por hacer una defensa bien maldita que podía desesperar a muchos. Ese mismo sería campeón con los Boston Celtics por allá en el lejano 2008. Ya saben, con el Big 3 cuando todavía se llevaban bien, y no recordaban a Ray Allen de las fotos nomás porque sí. Famoso por tener una de las jugadas más espectaculares y emocionantes de su carrera. En serio, muy emocionantes. También conocido por ser analista de ESPN y a cada rato ser criticado. Pero tranquilos, en el 2018 el Draymond Green se burló de él. Ese es Kendrick Perkins, un gran individuo, el cual al igual que Tony Allen fue campeón en el 2008 con los Boston Celtics, donde de hecho sí tenía un rol importante como defensor y taponador. Por si no lo conocen, antes de que LeBron tuviera pleito con algún otro jugador en existencia, fue primero DeShaun, con quien casi siempre tuvo conflictos, el mismo al que compararon con Michael Jordan el día del draft. En serio, su rol siempre fue ser alguien que salía desde el banquillo, hasta que en el 2010 los Dallas Mavericks lo ficharon y en las finales del 2011 pudo tener su venganza contra LeBron James, e incluso cuestionar por qué estaba jugando tan culero. Actualmente sin equipo.
posiblemente el último jugador que quedaba del draft del 2000, conocido por tener una defensa muy muy buena usando su fuerza y sus músculos. Si no, pregúntenle a Towns. Y debido a su edad y a su estilo de juego muy alejado a lo que hoy se juega en la liga, no ha tenido la oportunidad de ser fichado nuevamente. Algo curioso es que se le recuerdan más sus años en los Knicks, pero su primer anillo fue por allá en el 2011 con los Mavericks, aportando de una gran manera. El sujeto que se agarró a putazos contra los fans de Pistons, el hombre que más tarde formó parte de los Warriors, de los poderosos del We Believe, donde tuvo un rol importante para lograr aquella victoria entre los Dallas Mavericks. Pero lo que no muchos recuerdan es que fue campeón con los Spurs en el 2003, donde no tuvo un papel protagónico, pero sí aportó para que diera inicio a la famosa dinastía. Uno de los mejores tiradores de la historia, por si no lo sabías, quien destacó por mucho tiempo en el Miami Heat de los años 90, hasta que fuera reemplazado por Tim Hardaway, y de hecho su carrera se fue hacia arriba teniendo sus primeras apariciones en el All-Star Game, hasta que partió a los Lakers, donde ganó un anillo en el año 2000, siendo clave en este equipo, un anillo que no muchos recuerdan, lo que es raro, debido a que sí tuvo una gran participación. Hasta el día de hoy nadie sabe por qué Magic Johnson le dio un contrato de 64 millones. Digo, porque él ya ni siquiera está en la NBA. Pero por lo menos con los Cavaliers demostró que sí tenía cierto potencial, lo que lo llevó a ganar un campeonato en el 2016. Casi no jugó, pero de cualquier forma pudo tener el honor de ser parte de esa mítica remontada. Aparte se lo merece, recuerden cuando anotó 93 puntos. Y eso ni siquiera es su máximo. Increíble. Destacado en los Seattle Supersonics al lado de Ray Allen, pero digamos que sus mejores años fue con Orlando Magic, ese poderoso equipo que humilló a LeBron James. Pero tras ser derrotado por los Lakers, se vino abajo. Es así como durante esa reconstrucción partiría Miami Heat, donde ganaría un anillo en el 2013. Y lo curioso es que nadie se acuerda de esa participación en este equipo. Un jugador que no sé por qué siempre pensé que era All-Star, pero no, de hecho siempre ha tenido el puesto de jugador de rol destacado por ser un buen tirador de triples, siendo ganador del concurso en el año 2014, el mismo año donde fue campeón con los San Antonio Spurs, aquel hermoso equipo con su estilo bonito de juego que tu entrenador a cada rato quiere copiar. El hombre que aterrorizó a la NBA por 3 semanas, para mi gusto una de las historias más inspiradoras en la historia. Sabemos que su carrera después de esa etapa en los Knicks no fue la mejor, pero nunca dejó de cumplir como jugador. Eso lo llevó a ser fichado en el 2019 por los Toronto Raptors, donde en las finales tuvo de las mejores actuaciones de la historia. Por lo menos ganó un campeonato antes que Chris Paul o Carmelo Anthony. Ya lo conocen, uno de los mejores defensores de la historia de la liga. Hasta entonces era el único base en ganar el premio. También conocido por provocar a sus oponentes de manera constante, siendo un base que siempre aportó en gran medida. Tras sus años con los Sonics fue parte de los Bucks y de los Celtics, etapas muy olvidadas en su carrera, hasta que llegó a Miami Heat, donde pudo ser campeón de la NBA, ya saben, en el 2006. El hombre que eligieron los Pistons por delante de Carmelo Anthony, Chris Bosh y Dwayne Wade. Que Larry Brown ni siquiera lo dejó jugar, pero tan siquiera fue campeón de la NBA en el 2004 tras vencer a los poderosos Lakers. De ahí en adelante su carrera se vino abajo y jamás pudo brillar en la liga, pero ganó un campeonato antes que LeBron, eso es digno de recordar al menos. Es triste pensar que mucha gente lo menosprecia cuando en realidad fue una enfermedad lo que lo alejó de las canchas. Previo a eso fue un jugador que destacaba mucho en la universidad, eso lo llevó a ser comparado por Larry Bird. Pero su diabetes jamás le permitió demostrar su potencial, pero pudo ser campeón al lado de Kobe Bryant en el 2009 y en el 2010. Y hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, se hayan divertido o se hayan entretenido. Seguramente hay nombres que les sonaron interesantes o que ustedes ya conocían que tenían el anillo, pero no está de más recordar un poco, ¿verdad? Antes de despedirme, no olviden seguirme en mis redes sociales ni suscribirse a The Basketback para no perderse todo lo que se viene en la temporada 3. Atentos porque va a estar muy bueno. Ya sin nada más que decir, amigos, y sin quitarles más su tiempo, esto fue The Basketback. Muchas gracias.